homeópata, al contrario, es un complemento. Pero muchas veces no es necesario tomar un medicamento que te puede dañar el estómago u otros órganos del cuerpo. Y esta medicina, en estos casos lo que hacían mucho era tener una medicina preventiva, porque ellos en realidad no se enfermaban, ellos prevenían las enfermedades. Ellos trataban de hacer que todo lo que nosotros ingiriéramos en tratamientos y todo fuera sano, algo muy natural. Por eso nuestros ancestros se enfermaban. Entonces, y además, bueno, entre esas también está el temazcalito, ¿no? También se va a dar, va a haber una ponencia muy interesante, de hecho va a haber un temazcal para que la gente lo conozca, cómo es, qué es lo que se hace, cuáles son los beneficios, todas las bondades que podemos tener a través de esta medicina. Por eso es importante que la gente se dé la oportunidad de que nos visite, de que conozca, lo pruebe. Además va a haber venta de productos realmente artesanales, de chocolate, productos de todos los derivados del choconostle. El choconostle es una parte muy importante que ayuda es para bajar triglicéridos, para todas las personas que tienen diabetes, sobrepeso, todo eso, ayuda muchísimo. Entonces, los invitamos a que asistan a esta caravana para que puedan conocer todas las bondades de todo lo que se va a presentar aquí. ¿Cuándo se llevará a cabo? Okay. Se va a llevar a cabo el día 26 de mayo, domingo 26 de mayo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se va a realizar el municipio en la zona oriente. Nos pueden contactar a través del Face, así nos localizan en el Face, como Caravana de Medicina Alternativa y Tradicional. A través también de mi Facebook, que es de Belén González, o de Alfonso Tlapalapa, entre otros. La gente.